Ya estamos, Mago. Sí. ¿Abro, Magdalena? Empezamos. Bueno. Empezamos, Silvana. Empezamos entonces. Buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a la segunda mesa de estas jornadas. Y vamos a hacer la apertura oficial de las jornadas Nora Lange-Oliverio Girondo. Adelante, Roberto, le cedo la palabra. Estas jornadas, centradas en las escrituras de Nora Lange y Oliverio Girondo, organizadas por el Instituto de Literatura Hispanoamericana de la Facultad de Filosofía y Letras y el MALBA, forma parte de una serie que comenzamos ya en el 2012. Forma parte de este proyecto la convergencia de los trabajos de los investigadores del Instituto de Literatura Hispanoamericana, que conforman una notable cantidad de grupos de investigación, este cruce con los trabajos de escritores y pensadores del campo literario e investigadores que desde el año pasado están radicados en el exterior y dadas las circunstancias particulares hemos podido incorporar a este foro, por llamarlo de alguna manera. El MALBA es el espacio en el que se entrelaza esas voces que habilitan una expansión de las posibilidades de difusión de esas miradas que participan de los modos de pensar, de imaginar textos literarios que concebimos como un aporte. Los que organizamos estas jornadas nos colocamos en la perspectiva de la concepción de lectura del director del instituto, Noé Dietrich, a través de su idea, su concepto, su mirada de la incesancia. Los textos literarios que abordamos son yacimientos incesantes de múltiples sentidos. En el caso de los textos que abordamos, de Nora Lange y Oliverio Girondo, creíamos desde que empezamos a gestar estas jornadas que era una modalidad de la crítica literaria necesaria, inevitable, que es el rescate. Se hizo alusión en la primera mesa que los textos de Nora no circulan. Bueno, lo que estamos haciendo es poner de manifiesto esa ausencia intensamente presente. Y con estas breves palabras, le paso a mi colega Silvana López para que consuma esta apertura. Bueno, muchísimas gracias, Roberto. Voy a leer ahora un brevísimo textito que escribimos. Yo les agradezco a todos la presencia y también le agradezco a Susana Lange las imágenes que me envió y a la gestión de Martín Greco para esto, ¿no? Las jornadas Nora Lange, Oliverio Girondo tienen el sentido de un gesto crítico enfocado, vinculado con el rescate, con la búsqueda de nuevas lecturas de esas poéticas que exhiben problemáticas que permanentemente se actualizan en el espacio literario. La potencia de las escrituras de Nora Lange y Oliverio Girondo así lo revelan, estableciendo juegos y operaciones literarias que se adelantan a su época y que por lo tanto establecen con las décadas venideras diálogos y disidencias de enorme productividad acerca de lo que se piensa como literatura y como vanguardia.
Por una parte, en relación con esa potencia, es necesario señalar en torno al mercado editorial que la obra de Oliverio Girondo se consigue en librerías. Sin embargo, la de Nora Lange no es de fácil acceso. De ese modo, la poética de estos escritores exhibe una tensión con la circulación de los textos y ponen en escena una crítica literaria a la que no le interesa el marketing, debido a que la no circulación de la obra no significa que la misma no esté produciendo activamente una crítica luminosa y atenta. Por otra parte, en referencia a estos escritores como genuinos exponentes de la vanguardia que atraviesa la literatura argentina, Paul de Man ha señalado que es la escritura la que produce la vida, y en esa dirección, Nora Lange y Oliverio Girondo anticipan su época. Ellos eran, ellos son la vanguardia. Tienen una idea distinta de la circulación de los textos, una forma de llevar adelante la existencia que los distingue, un modo de vincularse con amigos y colegas, con los estimados congéneres que los caracteriza. Ellos provocan, en ese sentido, una reformulación de los vínculos entre escritura y vida, entre arte y praxis vital, produciendo una poética de ruptura que trastorna los modos de narrar, de poetizar, así como los sentidos y los lenguajes. Bueno, muchísimas gracias por la atención y vamos a dar ahora la bienvenida a la segunda mesa de las jornadas, que se titula Oliverio Girondo, una vanguardia de larga duración. Participan en esta mesa Gustavo Lespada, Jorge Monteleone y el comentador Carlos Batilana. Gustavo Lespada nos va a leer un trabajo que se titula Oliverio Girondo en la más lírica, más médula, y lo voy a presentar. Es doctor en letras, escritor, docente universitario, investigador de literatura latinoamericana en la Universidad de Buenos Aires. Es autor de numerosas publicaciones académicas y de los siguientes libros: Carencia y literatura, el procedimiento narrativo de Feliberto Hernández; Tributo de las sombras, un texto de poesía; Las palabras y lo inefable, un ensayo del 2012; Naufragio del 2005; Esa promiscua escritura, estudios sobre literatura latinoamericana, un ensayo del 2002; Hilo de Ariadna, de poesía, de 1999. Editó y prologó Escritura del Deseo, Deseo de la Escritura, un ensayo del grupo de investigación UBACIT del 2020, una antología poética de César Vallejo y una antología de Felisberto Hernández. Ha dirigido proyectos de investigación, dictado conferencias en varios países, colaborado en revistas literarias y diversas ediciones colectivas nacionales e internacionales. Ha recibido múltiples premios y distinciones de la Academia Nacional de Letras de Uruguay, el Premio Internacional Juan Rulfo en 2003, el Premio Mención Ensayo, la revista Temas de La Habana, Primera Mención del Ministerio de Educación y Cultura del Uruguay, Premio Único del Ministerio de Educación y Cultura del Uruguay. Asimismo, Jorge Monteleone va a leer un trabajo que se titula Girondo, ritmo y oralidad. Jorge Monteleone es escritor, crítico y periodista cultural, es investigador del CONICET y docente en la maestría de escritura creativa de UNTREF, dirigió el boletín de reseñas bibliográficas. Es secretario de redacción de la revista SAMA en el Instituto de Literatura Hispanoamericana de la Universidad de Buenos Aires. Dictó seminarios de posgrado en diversas universidades del país y de Alemania. Es autor de El relato de viajes, 200 años de poesía argentina, La Argentina como narración, El fantasma de un nombre, El centro de la tierra y La voz de Olga Orozco. En la historia crítica de la literatura argentina bajo la dirección general de Noé Gittrich,
Dirigió el volumen 12, Una literatura en aflicción. Realizó prólogos y estudios preliminares a numerosos poetas argentinos como Baldomero Fernández Moreno, Banch, Guirri, Padeletti, Gola, Bellesi, Negroni, Arijón, Villarba, Navigantes, Contardi, Andrueto, Batilana, entre otros. Realizó ediciones anotadas y prólogos a varios libros de Walter Benjamin, Calle de Mano Única, Historias desde la Soledad y otras narraciones, Crónicas de Berlín e Infancia en Berlín hacia 1900, y de la narrativa completa de Ferliberto Hernández. Dirigió entre 2015 y 2018 el Festival Internacional de Poesía de Buenos Aires. Y esta mesa tan interesante va a estar comentada por Carlos Batilana, que es doctor en letras por la UBA. Se desempeña como profesor titular de Introducción a los Estudios Literarios UNAUR, profesor adjunto del Taller de Lectura y Escritura UNAJ y docente de Literatura Latinoamericana 1 de la UBA. En coautoría compiló Genealogías Literarias y Operaciones Críticas en América Latina de 2015, realizó la selección y el prólogo de las crónicas periodísticas de César Vallejo en el libro Una experiencia del mundo de 2016, publicó el libro de ensayos El empleo del tiempo, poesía y contingencia, ejerció en el periodismo cultural y colaboró en diversos medios. Publicó los libros de poesía El fin del verano de 1999, El lago ciego 2005, entre otros. Sus poemas se reunieron con el título Ramitas en la editorial Caleta Olivia de 2018 y en este mes se editó por esa misma editorial La lengua de la llanura. Así que ahora le doy la palabra, iniciamos entonces con la mesa y le doy la palabra a Gustavo Lespada. Estás muteado. No solamente está muteado, parece que estuviera congelado. Ahí estamos. Bueno, antes que nada quiero agradecer a los organizadores de este evento insoslayable, es decir, tan importante para las letras argentinas. Como bien lo señalaba recién los presentadores. Y bueno, quiero dedicar este trabajo a Noé Chitrik, amigo y maestro entrañable, y a quien estas reflexiones mías deben muchísimo a sus trabajos sobre poesía, sobre el lenguaje poético, sobre el lenguaje literario, ¿no? Así que, bueno, comienzo así. Cuando en el manifiesto Martín Fierro de 1924, Oliverio Girondo proponía una nueva sensibilidad y comprensión necesarias para cortar todo cordón umbilical, es decir, profundizando el movimiento de independencia iniciado en el idioma por Rubén Darío, a la vez que tomaba distancia de aquellos que exaltaban a la locomotora, en clara alusión al futurismo de Marinetti, nadie podía imaginarse que aquello no fuera mucho más que una de tantas declaraciones vanguardistas de la modernidad. Pero sobre todo, que aquel proyecto desembocaría en una de las experiencias poéticas más radicales, como lo es en La más médula, de 1954, acaso solo comparable con la poesía de César Vallejo. Voy a empezar directamente con el análisis de algunos poemas. Tuve que reducir bastante el trabajo, ¿no? Cito, bloques de palabras surgidas como una lava volcánica en una masa ígnea fundidas a una alta temperatura y cuya separación o aglutinamiento obedecen al ritmo sonoro, al impulso sensual y a la búsqueda de la secreta homología entre sonido y significado. Eso ha dicho de este poemario otro poeta, Enrique Molina. Y efectivamente, creo que podemos decir que aquí Oliverio Girondo, en La más médula, intensifica de manera extrema la transformación cualitativa del significado, que es el atributo fundamental y el fin de toda poesía según Jean Cohen. Ya que hasta entonces, con excepción de algunas experiencias en que el ritmo se imponía,
como ser Rebelión de Vocablos, de Persuasión de los Días. Hasta entonces, decía, sus lúdicos sintagmas mantenían una coherencia y linealidad sintáctica. Entonces, ¿cómo decir algo, cómo abordar, digamos, este libro tan singular sin caer en los lugares comunes o las generalidades de la crítica? Bueno, vamos a empezar a preguntarnos por el incipit. ¿Por qué comienza por la mezcla? ¿Podría estar anunciando una poética? Por lo pronto, su lectura requiere de un arduo trabajo de asociación inteligible y una escucha sonora como si se tratara de una partitura musical. Lo otro a señalar es el contraste entre las enumeraciones caóticas y la racionalidad de los encabezamientos. No solo el fofofondo, no solo, ni tampoco, ni él, o los, ni las, y la conclusión, sino la viva mezcla, la total mezcla plena, la pura impura mezcla, para terminar con la mezcla, sí, la mezcla con que adherí mis puentes. Estos últimos tres versos responden a la métrica de dos heptasílabos. Tomemos nota de esto por ahora. El poema, además de exponer sus principios constructivos en la unión de palabras y juegos sonoros, estaría profiriendo un metalenguaje, un manifiesto sobre cómo entiende a la poesía. Nos dice no solo esto, sino también lo otro, donde lo otro sería la mezcla, la cual se afirma enfáticamente en el cierre. Mezcla en el sentido de aleación de diferentes elementos, pero también como argamasa, mortero, cemento, con que adherí mis puentes. Con su paradigma de conexión entre dos orillas, o construcción elevada para sortear obstáculos, puentes metafóricos que unen diferentes planos de la existencia. Pero entonces, ¿qué sería el esto del no solo? Es decir, ¿qué nos sugiere el fofofondo, los ebrios lechos, los acordes abismos, los suspiritos, etcétera? Parecieran ser los motivos vitales, eróticos, lo impar ido, el aonde, en que el uno se pierde al ahondar en el encuentro del dos, fanales senos, tacto incauto, motivos de aventuras, como el gusto al riesgo, metafísicas o simbólicas, fondo, abismos, autosondeos, en Dédalo, que resuena al mito de Dédalo, profanas, motivos profanos o sacrílegos de los órganos sacros del orgasmo, un heptasílabo que alude a un acto ritual considerado oscuro por la moral, en contraste con el alba y unido a un endecasílabo de lírica ternura sobre el desperezarse de su partener, de su compañera, al rito negro al alba con su esperezo lleno de gorriones, y otros más ambiguos que pudieran aludir a las limitaciones del lenguaje, como las prefugas o incluso el habla coloquial. En esta poesía frecuente, hacerle decir al lenguaje otra cosa que lo que literalmente dice. Por ejemplo, lo impar ido, al escucharlo, lo imparido, también se puede entender como lo que aún no ha nacido, lo inexistente o en gestación, lo cual no solo está separando la oralidad de la escritura, sino que enfatizaría la opacidad del lenguaje. Pero la mezcla propone algo más, algo que soporta como la estructura de cemento armado en las construcciones, algo que sostiene todo el poemario, el ritmo. En el procedimiento formal hay dos componentes inseparables: el juego con el significante, agrupamientos, cortes, asociaciones, neologismos, etc., y la sonoridad. En la masmédula es una osadía rítmica. El ritmo interviene en el sentido y sobre todo actúa misteriosamente sobre la significación desde un más allá de lo que nuestra conciencia o racionalidad percibe. El ritmo es un elemento que opera fuerte, hipnóticamente, desde la condición más imprevisible del poema, o sea, que se trata de una actividad semiótica. Recordemos que Pius Servien Coculesco
un teórico rumano contemporáneo de los formalistas rusos, llegó a llamar al ritmo la puerta secreta de la poesía. Y T.S. Eliot decía que un poema podía originarse en un ritmo antes de adquirir imágenes y forma verbal. Volviendo a Girondo, y ahora al gravitar rotando, la unión del infinitivo con un gerundio da la imagen de atracción entre dos cuerpos, en ese título, ¿no? A la vez que se gira sobre su propio eje o se cambia de posición con el otro. En este poema podemos ver la lógica que anima la formación de nuevos vocablos a partir de la unión de otros o de sus restos, siempre recordando que en poesía la lógica posible transita por la analogía. Veamos algunos ejemplos. Luego de los cuatro primeros grupos de acentuación silábica, en la sed, en el ser, en la psiquis, en las equis, continúa la enumeración con un endecasílabo y un heptasílabo, ambos con neologismos, en las exquisitísicas respuestas, en los enlunamientos. Exquisitísicas se forma por la unión de exquisitas y tísicas, con lo cual el significado de la enfermedad corroe y contradice la valoración inicial, como burlándose de las sesudas respuestas metafísicas de las respuestas a los misterios. Por su parte, el término enlunamientos hace pensar en una descalificación de los lugares comunes del romanticismo. Lo erecto, los excesos lesos, el erofrote, aunque este frote erótico esté al final, le imprimen al séptimo verso una carga sexual que las repeticiones de los fonemas y hasta el etcétera, lejos de menguar, potencian. Lo que sigue, ese bisueño exhausto en el que cae la pareja después de darse y tomarse hasta el mismo testuz de Tutangana. El texto entrecomillado simula una lengua extraña, hasta el mismo testuz de Tutangana. La acumulación de consonantes oclusivo-dentales suena a percusión ritual, atávica, porque aparte de la incoherencia, testuz no es lo mismo que cabeza o nuca, aunque eso signifique. En la, en los, en todo, en toda, la repetición seis sin en un verso posterior refuerzan los ecos de sentidos que se sugieren. Paralelismos que cohesionan y espejean, el recurso iterativo que marca un compás, una cadencia, también la variación y la contradicción. Esta forma de machacar, de insistir, también nos dice algo, aunque en un nivel diferente al del signo lingüístico. Se trata de lo que Noé Chitrik ha llamado semiosis de la incesancia, que mencionaba Roberto al comienzo, cuya reiteración significa porque desplaza el lugar del significado y luego porque pone de relieve la dimensión de la incesancia, que no solo puede tener que ver con la configuración del texto, sino también con un más allá del texto. Este más allá del poema que estamos viendo sería toda la dimensión amorosa y existencial que suscita la relación con otro ser y que excede cualquier fundamento gramaticalmente correcto, aunque ese cocopleonasmo es la misma poesía, que es pleonasmo y es coco, es ritmo, camino analógico, redundante para el pragmático, pero imprescindible para acceder a la enfática revelación que solo puede proporcionar el objeto estético. Además de este carácter incesante de la semiosis, Chitrik ha señalado este efecto de fuga que funda el sentido, el cual provendría de esas ausencias que inevitablemente incitan a buscarlas. Es decir, que el sentido está en la búsqueda del sentido. Endosorbien glutido, otro heptasílabo, se forma por la unión de sorbiendo y englutido, pero la raíz endo, que significa adentro, acentúa ese engullirse amoroso, ese deseo astrífero, rutilante y nocturno, al que los gerundios no permiten acabar. Todo ello junto a las musas pulposas que al unirse a lianas
además de la enredadera, resuena un animal como la musaraña o la sanguijuela que absorbe la sangre a través de los poros, lo cual asociado a las excrescencias, al miasma y lo reprimido, incorporan lo bajo, lo pútrido y escatológico, aspectos contradictorios que Bataille, Georges Bataille, también vincula al erotismo. Tamara Kamensain describe con agudeza esta centralidad que adquiere la palabra girondina, al vaciarse de racionalidad y dejar de referir, saliéndose de la linealidad de la expresión. Dice Tamara, las palabras desfiguradas son el rostro descentrado del sujeto, su yo-yo expandido, el yo como un vos, como una voz. Al enunciado yo es otro de Rimbaud, el argentino lo pone en acto, dice Tamara Kamensain, lo pone en obra. O si se quiere, lleva a la práctica lo que él mismo anunciaba en aquella carta abierta a la Púa de 1922, cuando decía que cortar las amarras lógicas era la verdadera aventura. En vez del cauto paso a paso, el paso a pozo marca un descenso del sujeto poético que se encuentra nadando, es decir, nadando en el anonimato, como si se tratara del gerundio de un pronombre nadie. Tratado como un verbo, en el mar de la duda y la desesperanza que cunde bajo el dubio de la iglesia y su jerga lela, mientras que Leopardos aparece calificando a bostezos, nombre tratado como felino, que tanto puede ser sustantivo como adjetivo, a la vez que el carnívoro anticipa el vigor de la sangre. Sangre que tanto puede derramarse por una herida como por inundar la cavidad de un órgano esponjoso, provocando la erección. Lo erecto del séptimo verso, sin introitos enanos, en un dilatado coito, el prefijo inexistente, ple, incorpora su sonido líquido al alcance del coito. Gociferando a mente, en lo nonoto nato, que es tanto vociferando de gozo como gozando ferozmente. Luego dice, te amen al revés, a mente, o invertidamente, lo cual sugiere prácticas non santas, ya que el último octasílabo pareciera proponer la alternancia, el cambio de lugar propio del anagrama, para dar otros términos como no nato, tono, ato, ano, etc. Arturo Carrera habla de una matriz antropofágica de la significación que devora sentidos y sonidos y nos lo reenvía con su erotismo potenciado como un isótopo radiactivo a nuestra médula, a todo nuestro sistema deseante. Porque Girondo cree en el sentido, dice Carrera. Creó un sentido, lo inventó. ¿El pentotal a qué? El pentotal a qué se articula sobre la pregunta por el sentido de la vida. El sentido de haber nacido con el fin último de morir. ¿Para qué tantos desvelos, tanta pasión y dolor, tanto amor condenado a terminarse? ¿Para qué tantos sacrificios, tanta búsqueda, tanto insomnio? Se entiende que ese para qué existencial se reduzca a qué. Por motivos eufónicos o métricos, en tanto que el pentotal sódico, como se sabe, es una droga que actúa como anestesia y que en pequeñas dosis provoca un sueño hipnótico que permite responder preguntas al afectado. Por eso se lo conoce también como el suero de la verdad y se utilizan interrogatorios clandestinos. Entonces, respecto del sentido de este sinsentido que plantea el poema, ya sea como anestésico o como inductor de la verdad, y aquí podemos recurrir al concepto de verdad que Heidegger atribuye a la poesía y que retoman filósofos como Badiou o Byung-Chul Han, el sentido, decíamos, estaría dado no solo en ese sin embargo que deja abierto el cierre,
sino en la conmoción estética que su ruptura logra respecto de cualquier registro racional, aun de aquellos que se hacen cargo de estas preguntas desgarradoras, porque aquí el asunto proviene de lo formal. El para qué frustrante reside en el trazo, de igual forma que el tiempo o el movimiento se manifiestan en cierto arte abstracto, como el cubismo, por medio de asimetrías y desproporciones. En este sistema no moroso, además de negar la lentitud o la deuda, puede aludir a lo amoroso, jugando con el prefijo a, que significa no. Entonces, en ese primer heptasílabo se estaría diciendo algo así como el toque de lo amoroso. El tercer verso habla de la locura, y el paralelismo con el cuarto destaca una vez más el ritmo cuyo patrón repetitivo también puede verse en el vis-a-vis y en la acumulación de los artículos, en tanto que el amor erótico se presenta en términos derivados de acoplarse, sorber, frotar, ósculos, con la partícula sub que denota lo que está debajo, o la composición erosismos dérmicos, como si la conmoción de la piel provocara temblores en las profundidades, a la inversa, que como sucede en los sismos. Mientras la consonante bilabial nos envuelve con su vibrante sonoridad y los espiribuceos aluden a insondables inmersiones espirituales. Entonces, ¿a qué se pregunta el poema? ¿A qué viene la sed? ¿A qué vienen las instancias del vértigo? ¿A qué soportar las tediosas costumbres familiares, infierneos? ¿Cuál es el sentido de tanto protocolo y tanta convención y tanto interdicto para darse, para dejarse vivir en esta danza macabra, en este relamí sin fin? El juego silábico alude al solfeo, sí, pero también a un relamer sin término. Los tejidos tejidos en el diario presidio de la sangre. La misma palabra utilizada como sustantivo y verbo nos habla de las determinaciones culturales que llevamos impresas en nuestro existir gregario. ¿Y todo para qué? ¿Con qué finalidad, salvo la de morir un día y que todo se pierda? De ahí la referencia a uno de los pasajes más álgidos del monólogo de Hamlet, la disyuntiva crucial del ser o no ser. Por eso la suma lenta merma. La suma lenta merma. La vida misma merma al vivirse, acumulando días, meses, años, el tiempo que transcurre en su lento camino hacia la tumba. Ante esta perspectiva insolayable, toda crisis, cualquier dolor o pérdida es un mínimo infierno, un avernito íntimo, cuya insignificancia se subraya en el tono de burla y los acoples de palabras. El ascopés, ¿para qué? O mejor dicho, ¿pa' qué? Porque resulta más grotesco. Y sin embargo, aquí el tono pareciera tornarse más serio. Sin embargo, a pesar del vacío del final abierto al silencio blanco de la página, sin embargo, seguimos. Continuamos. No podemos no ser. Nos negamos a concluir. Seguiremos confrontando a la muerte con nuestra vida necia, nuestra verdad, nuestra poesía. Porque toda la negación acumulada en el sinsentido, en la repetición del a qué, se neutraliza y hasta cambia de signo. Se trueca en afirmación vital, en la imprevisibilidad de la poesía que desbarata el tablero de las convenciones y nos impacta con su verdad. Perdón. Milumía. Milumía repite desde el título El posesivo amoroso, en uno de los poemas más eufóricos del libro. Pensando a Lu como apócope, ya sea de un nombre o de un apodo, el nombrarla de tantas formas funciona como una avalancha sobre la contradicción. Y
un abalanzarse verbal que expande la nominación monosilábica, al punto de crear nuevas formas de adjetivar que participan tanto del diminutivo como de la glosa, sin descuidar el ritmo florido, milubidulia. La musicalidad opera inseparable del sofisticado acople, golosida love, que es golosina que da love, o es decir, love, es decir, amor, a la vez que el recurso iterativo produce su compás, milú, tan luz, tan tú, que me enlucí el abismo. Enlucí el abismo, por ejemplo, funciona como un verbo que a la vez adjetiva el sujeto poético, prendado de luz, constelado de cielos y de abismos. Este neologismo captura el sentimiento del amor erótico, estado de gracia, de éxtasis, pero también de vulnerabilidad y dependencia de un otro o otra, porque se ha perdido el control sobre sí. El afectado, el enamorado, se encuentra en deliciosa agonía o poseído de una dulce amargura, en el decir de Anne Carson, glucupicron, el dulce amargo, quien toma esta característica del amor erótico, de un soneto de Safo. De ahí que lo descentra telura, como quien ya no conserva la estabilidad terrestre o el eje emocional, a la vez que lo venusafrodea, sensual expresión formada a partir de un nombre, un verbo nuevo que expresa la pasión propia de la diosa venusafrodita, que lo pone en estado de gracia del nirvana, con sus melimeleos. Mitos griegos y orientales confluyen con neologismos de mieles y meneos para expresar lo sublime. Milú, miluar, mimito. Luar puede ser lu, más la terminación del infinitivo, que la convertiría en un verbo a conjugarse, pero también puede sonar a lugar y unirse con el siguiente milú más lar, o sea, la amada como el hogar, como su lugar en el mundo. Pero aún en esta celebración amatoria, el humor y el juego sonoro aportan lo suyo. El mito personal, mi mito, al ser leído se convierte en el diminutivo, mi mito. Sus erosiquicedas, sus decúbitos lianas y dermiferios limbos, la pareja mítica, Eros y Psiquis, amalgamada con la suavidad de la seda, en tanto que lianas y limbos, más allá de su abolengo lírico, nos brindan su sonido bilabial envolvente, a la vez que se señala la horizontalidad de esos dérmicos hemisferios. Unir en un mismo verso vértigo de galaxias a pulpa y semen le otorga al encuentro erótico una dimensión creativa sideral y misteriosa que trasciende la racionalidad no solo por exceder los significados, sino por el ritmo que acumula versos breves para derramarse en uno de prolongación exuberante. Finaliza en forma circular con tres heptasílabos, el último dividido para cerrar con el apócope adherido al posesivo. Mi lu bella lu sola, mi total lu plebida, mi toda lu, lu mía. Topatumba. Topatumba es otro poema de amor, pero de eufórico amor. La pasión desborda las palabras, que desesperadas por brindarse y dar lo suyo, se agrupan, se desabrochan de la sintaxis y la correcta gramática, como buscando otros acuerdos o acordes. Respecto de la métrica, prevalece el heptasílabo, solo, cortado o junto a otros en un verso más largo, pero manteniendo su estructura musical. Veamos cómo los primeros cinco versos, pese a presentarse visualmente desparejos en la lectura, suenan como cuatro heptasílabos, en tanto que el séptimo equivale a tres unidos. Topatumba, o cuando la tumba se desprende de la sepultura para aludir al verbo tumbar, topar y tumbarte, luego de los mimos y diminutivos, luego del teando, entonces te tato y topo y tumbo y te arpo, o sea, te arponeo, apocopado, tumbado. La reiteración
y libo tu halo, reúne las consonantes líquidas para que la sonoridad también simule sorber el néctar de la amada, con su piel cal de luna y su trascielo que lo levita abismo. Con el prefijo preposicional tras, cielo baja a la tierra. Cielo que está detrás, posterior, luminoso y palpable, donde el sujeto poético confiesa que se abisma y que levita. Ella es Eva, mujer universal, y es pulpa y pulpo que lo atrapa y rodea con su dulce viscosidad. Cátame, le pide, que lo aprese y lo anude, que lo coma y lo beba. Sé sed, con su musgo púbico, entre sus muslos de seda que me ceden. Otra vez el sonido se reitera y se desliza como la seda. Las palabras se atraen, se rozan, se aprietan. La plenitud se anuncia en el rocío de la corola, codificada metáfora del sexo femenino. Pero si limbo es borde, o el lugar para el alma privada de razón, sobre todo es sonido bilabial, el mismo de tumbar y del abismo, el mismo de la lumbre y de la tumba, que ahora sí es la tumba. Ella es mi tumba, la tierra que me aloja y donde excavo mi morada, ma petit mort, ízala así, chantimitea, toda mi llama tuya. Pero más allá de las imágenes, el erotismo crece del sonido, del flujo de fonemas similares que insisten como insisten las caricias, la plétora final desquicia la ardiente versificación, desparrama los vocablos, les deja aire para que recobren el aliento y silencios que se pueblen del estado de gracia, de ese Edén que ha sido siempre un jardín para dos. Para terminar, haremos una excepción en el análisis respecto del orden del libro, porque se trata de un metatexto, o mejor, de un metapoema. Se trata de Hay que buscarlo. El universo vital que se abre en estas tres estrofas respecto de la búsqueda del poeta no solo nos está diciendo con Terencio que nada de lo humano le es ajeno, que la poesía, como el agua del Tao, todo lo penetra en su desplazamiento liberador de sentidos nuevos, sino que el propio poema es un ejercicio de esa autonomía y libertad, rítmica, singular, sugerente, heterogénea, inesperada, reflexiva, ardiente. En realidad, hay que buscarlo. Es en sí mismo la propia propuesta de búsqueda, insomne y diversa. Olga Orozco se explayó sobre esta forma de retener la poesía dejándola libre, sin determinaciones que cargan a las palabras con un peso ajeno que terminan por sepultarlas. Hay prefijos que aumentan o disminuyen el alcance de un nombre, verbos que entran en batalla y otros que se paralizan, sustantivos atacados por caries y otros perseguidos o claustrofóbicos en su afán de expansión. Voces pasivas que hacen padecer, o adjetivos que se asombran al convocar una realidad recién nacida, dice Orozco. Hay que buscarlo al poema, es decir, hay que cazarlo. Perdón. Hay que cazarlo, acosarlo con paciencia de pescador y con tesón de profeta, con voz materna, atenta a las glosolalias incipientes y rebeldes. Hay que buscarlo aún debajo de la lengua, o más allá de ella, de sus normas y reglas, de sus circuitos y sus acepciones. Hay que buscarlo, o sea, trabajarlo. No esperarlo sentado, sino, como decía Picasso, que la inspiración me encuentre trabajando. El sujeto poético insiste en su propuesta de tres estrofas mucho menos caóticas de lo que parecen a simple vista. Y hasta simétricas, diría, en su oleaje de cadencias rítmicas. Buscarlo en la erosiquis, o sea, en el eros y en el pensamiento. Buscarlo en las imágenes visuales de muslos enlunadados.
entregado bajo la luz de la luna, en las excoriaciones fiebre de noche que burmúa y aola, aola, aola al abrirse las venas. Ese estado febril, cuando es ahora, en un presente puro, y la noche destila su brumoso murmullo, incomprensible idioma que no llega, como olas al abrirse las venas. Porque el poema sabe que la muerte trabaja con nosotros en el mundo, como decía Blanchot, que es nuestro devenir más íntimo, y de ella, de nuestra condición de mortales, provienen las angustias y desvelos, pero también todos los sentidos y todos los excesos, el más hondo deseo de crear y perdurar. En una palabra, la plenitud del ser depende de la muerte. Hasta ahí Blanchot. Buscarlo, sí, acecharlo, con un peslampo inmerso en la nuca del sueño, con esa imagen que surge y relampaguea por un instante como un pez sobre la superficie del agua, para mantenernos en vilo, alertas y buscando al poema. Buscarlo, sí, ponerlo del revés, torcerlo, rumiarlo, apartarlo de sacros mandamientos, deglutirlo despacio hasta encontrar el tono en los lunihemisferios de reflujos, a contrapelos de toda oficial y bobina normativa, en la sensual espuma de medusas, de arena de los senos, o tal vez en andenes con aliento azorrino. Buscarlo, sí, buscarlo en soledad o entre epitelios de alba, en la inmensa angostura de la frente, entre todo lo impuro, entre todo lo sucio, entre todo lo humano. Y de pronto la enunciación precisa de su poética en un solo verso. Cito: mientras lo endoinefable encandece los labios de sus voces que brotan del intrafondo eufónico. O sea, lo inefable que ardiente puja por salir solo puede ser dicho por esas otras voces rítmicas que subvierten al código instaurado. Pero urge hacerlo antes que se dilate la pupila del cero, antes de que la nada nos devore. Ahora, ahora, ahora hay que buscarlo al poema. La ruptura del signo, como es sabido, pone al desnudo la doble composición del lenguaje, ¿no? Sus dos componentes, el significante y el significado, y devuelven al lenguaje su espesor y opacidad. Pero además, la invención de sustantivos, adjetivos y verbos que operan sobre restos de otros ya codificados por la lengua, o las distintas formas de paronimia y similitudes léxicas o sonoras, incluso los arcaísmos o palabras en desuso que se buscan por su sonoridad, todo ello, unido a términos sin significado propio, sin lexemas, artículos, pronombres, preposiciones o adverbios, generan ambigüedad e incertidumbre, pero también una inabarcable divergencia en los sentidos, cuya expansiva ramificación continúa proliferando en combinaciones y asociaciones posibles que ninguna lectura puede agotar. Al cerrar el libro, uno siente que aquello no ha concluido, que las transgresiones, figuras y procedimientos rítmicos siguen activos y operando, y que seguramente, al volver a abrirlo, encontrará más sorpresas, que correspondería entonces usar un gerundio para indicar esa incesancia. En la más médula es como si aún se estuviera escribiendo, o mejor, como si fuera un organismo vivo que siguiera significando por su cuenta. Gracias. Muchísimas gracias, Gustavo. Muchas gracias. Le cedo entonces ahora la palabra a Jorge Monteleone. Bueno, muchas gracias a Silvana López y a Roberto Ferro, y también a Noé Gitric, por esta invitación, por esta reunión, que es una comunidad, ¿no? Y bueno,
he puesto como otro título, un subtítulo al ensayo que se llama La materialización del ritmo. Y voy a compartir pantalla en algún momento para ver algunas imágenes. O ver también algún video y escuchar también. Hubiera bastado ser uno de los afortunados 1000 lectores que pudo tener aquel libro de 1922 impreso en La Rochelle, Francia, llamado 20 poemas para ser leídos en el tranvía, para notar de inmediato que se trataba de una irrupción. Las instrucciones de uso eran imposibles. ¿Cómo leer este libro de arte en un tranvía? Ramón Gómez de la Serna lo simuló en su reseña de 1923. Decía que lo había leído en el tranvía 8 de Madrid, camino a la Puerta del Sol, que el libro era tan grande que el título, en opulentas letras de peluquería, lo leían todos los pasajeros, y que tuvo que pagar 2 billetes hasta el último poema porque con una vuelta no alcanzaba a terminarlo sin contar las relecturas. El volumen en cuarto de 32 centímetros de alto por 24 de ancho tenía una presencia material, contundente. El ejemplar numerado en papel Belín, puro hilo La Fuma, con sus clarísimos tipos de imprenta y las ilustraciones del autor, había 10 dibujos para 20 poemas, coloreadas por Keller, era un libro objeto, era un libro de artista que el tiempo volvió aurático. No solo era un libro para leer con los ojos, sobre todo era un libro para ser visto como una cosa. Quienes miraran con detenimiento alguno de sus dibujos, por ejemplo, este que acompaña el poema, y ya por supuesto la crítica se ocupó de la relación, digamos, no meramente ilustrativa entre los dibujos y los poemas. Si mirara con detenimiento uno de sus dibujos, un farol, por ejemplo, en el poema pedestre, verían reflejados en él un tranvía verde y una caleza, como si se superpusieran 2 tiempos. Eso significaba también que ese reflejo fuera percibido por el transeúnte urbano como sujeto perceptor en el poema. Cuando lo inventó Baldomero 7 años antes en sus poemas urbanos, los objetos percibidos eran exteriores al sujeto y se volvían íntimos en la evocación. En La Vanguardia, sujeto y ciudad son osmóticos. Los objetos percibidos entran por las pupilas y podrían hacer estallar el yo y fragmentarlo en cualquier apunte callejero. Pienso en dónde guardaré los kioscos, los faroles, los transeúntes que se me entran por las pupilas. Me siento tan lleno que tengo miedo de estallar. Un año después Borges escribiría: las calles de Buenos Aires ya son la entraña de mi alma. Pero Girondo iba incluso más allá. Lo que se ve se materializa en el libro mismo, como si la poesía tomara cuerpo con el cuerpo de quien lee, el cuerpo tipográfico del texto. Mientras los objetos cobran cuerpo en las imágenes y estas forman un solo cuerpo con el texto del poema. Y algo más. Aunque aquel libro se volvió aurático, no perdió jamás su condición de mercancía, porque el propio Girondo estaba interesado en venderlo. Un libro debe construirse como un reloj y venderse como un salchichón, escribió. Girondo no se privó de bajarlo efectivamente a la calle y hacerlo circular efectivamente en el tranvía. Sacó un ejemplar pequeño, maleable y barato, que cualquiera podía comprar como un periódico y leerlo en el transporte público. Fue editado por la revista Martín Fierro en 1924 y en la tapa decía 20 poemas para ser leídos en el tranvía. Edición tranviaria a 20 centavos. La revista, que era quincenal, la revista Martín Fierro, costaba 10 centavos y un obrero podía ganar por día en 1924 4 pesos. La tapa de Calcomanía la dibujó también Girondo. Borges no pudo evitar iniciar su reseña en la revista Martín Fierro en 1925 diciendo: es innegable que la eficacia de Girondo me asusta. Y luego: Girondo es un violento, mira largamente las cosas y de golpe les tira un manotón.
Otra vez la mirada, otra vez lo visual. Girondo impone a las pasiones del alma una manifestación visual e inmediata. Y luego una intuición perfecta. Dice, los antecedentes de este método parece estar en la caricatura y señaladamente en los dibujos animados del biógrafo. En los dibujos animados del biógrafo. Copiaré un par de ejemplos. El cantaor tartamudea una copla que lo desinfla 7 kilos. A vista de ojo, los hoteleros se engordan ante la perspectiva de doblar la tarifa. Borges percibía el dinamismo animado de las imágenes, pero en aquel primer libro el efecto semántico de las ilustraciones de Girondo producían el mismo efecto. Esos mismos dibujos serían pasibles de animación. Vamos a ver 2 minutos de un experimento de 2 jóvenes artistas argentinos que exploran esta dimensión de los dibujos de Girondo como un dibujo animado. Es inevitable percibir que Girondo es un poeta visual. Raúl Antelo, en el extraordinario estudio preliminar de su edición de la colección Archivos del 99, habla del paseo de la pupila. Jorge Schwartz habla del júbilo de la mirada y de 4 formas de expresión visual en Girondo. Sus manifestaciones explícitas sobre el arte, como digamos crítico de arte, el carácter visual de sus textos, el papel que ocupan los dibujos propiamente dichos en la obra y finalmente su trabajo como editor desde la artesanía de libros hasta la tipografía. Pero quiero agregar otro aspecto a estas evidencias de la poética visual, incluso partiendo de uno de los más elementales muestras de la dimensión espacial del poema, el caligrama. Girondo compuso uno solo, pero fue emblemático, Espantapájaros. El carácter icónico del dibujo con los signos produce el diseño visual del objeto referido. El espantapájaro se ve de un golpe de vista y el recorrido del ojo lector es instantáneo como la visión de una pintura. ¿Acaso por eso mismo
La lectura de Espantapájaros fue un poco automática y al servicio de su iconicidad. Podía leérselo como un texto cómico, basado en la repetición, el calembur y el absurdo, pero subsidiario del dibujo. El riguroso humor poético, como lo llamó Olga Orozco, no estaba ausente. Como no lo está en toda la obra de Girondo, este es otro aspecto, digamos, que valdría la pena explorar, la comicidad en sus textos, que prefigura, entre otras descendencias, la antipoesía de Nicanor Parra. Pero la propia Orozco, en el ensayo Oliverio Girondo frente a la nada y lo absoluto, lee el no saber que aparece en la cabeza del espantapájaros, manifiesto y conjugado en las líneas del poema, junto a los versos sobre la creencia, creo que no creo, lo que creo que no creo, como el testimonio exuberante de un esencial disconformismo. Vamos a ver la página de original, digamos, del libro original, a dos colores de Espantapájaros. Fue Jorge Schwartz, en ese histórico número que le dedicó la revista Schul, donde estaba, por cierto, Roberto Ferro, el número 6 de mayo de 1884, Girondo fue un poeta que fue emblemático para muchas generaciones y además nucleadas en revistas emblemáticas de su época, para Poesía Buenos Aires en los 50, para los poetas de la generación de 60, para los poetas de Schul en los años 80, para los poetas de Tse-Tse en los años 90, es decir, siempre está respondiendo a una especie de demanda y ofrece siempre una novedad y una solución posible en la reescritura del canon poético, ¿no? En 1884, el que advirtió la dimensión discursiva en el dinamismo de la imagen del poema, en su ensayo A quién espanta el espantapájaros, fue otra vez uno de los grandes exégetas de Girondo, que es Jorge Schwartz. A medio siglo de la publicación del libro, 50 años después, señala que, con pocas excepciones, el poema había sido relegado a lo anecdótico, a su condición anecdótica, en desmedro de su fuerza poética. Schwartz, viendo en el espantapájaros otro golem hecho de palabras, lo desmembra para interpretar el texto en el plano del significado. Y también en el plano del sentido, como hermenéutica del significado textual y la orientación del signo, ya que el caligrama obliga al ojo a deslizarse sobre un cuerpo tipográfico. Lleva viñetas a cada una de las partes. No voy a resumir acá el análisis, pero digamos que basta observar que por primera vez repara en la lengua que involucra el ícono. Habla de la cabeza y de la apología de la negación, en el tú no sabes nada, etc. Habla de los brazos abiertos y la contradictoria existencia, habla del tórax y la oscilación entre la fe y el nihilismo, atravesados por el apunte cómico en el croar de las ranas, en el cantar de las ranas, habla de la verticalidad de las piernas como una final ausencia de respuesta abismada en el absurdo. Pero lo que más me interesa de Schwartz es esta lucidez en advertir algo que parece evidente y sin embargo se escamotea en la visualidad misma, eso que Idea Vilariño llamaba la masa sonora del poema. ¿Cómo es posible que un caligrama suene? ¿Cuál es el ritmo del caligrama? El despliegue en el tiempo de su proyección espacial. Schwartz en los años 80 lo dice así: es como el sinsentido de la como si el sinsentido de la existencia resonara en el juego paranomásico de los significantes, que contaminados por efectos aliterativos abren campos semánticos imprevisibles e insospechados. Tras la racionalidad de la explicación y con un cómico aparte entre paréntesis, una especie de stage direction, el espantapájaros emite desde su tórax un discurso basado en la oposición creo-no creo. La clave está en la intuición de este aparte entre paréntesis, cuando lo llama especie de stage direction,
que es el término referido a las indicaciones dadas a las actrices y actores en un guión. Ahí hay algo, me parece, más complejo y de mayor alcance. Doy un breve rodeo por la crítica de arte de Girondo cuando dice que Cézanne, en pintura moderna, posee una dicción a veces tartamuda, desentraña lo que hay de esencial en el color. Y también dice, la voz de Cézanne es demasiado grave, demasiado profunda, pero se refiere a la pintura. Mientras Blamink evita que su voz se confunda con el rugido de los Fauves y se echa al hombro una caja de pinturas. Afirmar que una pintura tiene voz no me parece una metáfora común ni una sinestesia modernista como las consonantes que hacen un color, sino una dimensión de la autoconciencia poética de Girondo que era vastísima. En su edición de Girondo, Raúl Antelo describe un documento que no hemos visto y por lo que se me alcanza no integra ninguna publicación hasta la fecha, el dáctilo escrito del poema Espantapájaros que integra el archivo de Susana Lange. Antelo lo describe como una formación mixta entre el diálogo del poeta con el tipógrafo, dado que en el dáctilo escrito, la secuencia textual se distancia en la disposición visual. Antelo afirma que en ese original encontramos bien escondidas las cuatro partes ya señaladas. Se refiere a cabeza, brazo, tórax y piernas. ¿Significa esto? Bueno, y creo que aquí está Raúl para contarlo. ¿El caligrama fue dibujado con el linotipista o junto con el linotipista? Pero quiero detenerme en lo siguiente. Como se ve en el texto de la primera edición, los colores rojo y negro dividen y matizan la disección del cuerpo, pero esto no corresponde puntualmente al cuerpo del espantapájaros, es decir, a su esquema corporal. Cada color no marca una parte del cuerpo, sino un ritmo, que no depende por completo del significado, ni depende por completo de la figura. Se trata de un ritmo que es a la vez visual y oral, o para decirlo con Henri Meyronnic, lo oral está ligado a lo visual. No hay heterogeneidad entre ambos, sino una continuidad y un pasaje. Lo que suelen omitir los análisis de espantapájaros es el hecho de que la tipografía indica una oralización de lo visual y que esa tipografía está elegida a dos colores. Está a dos colores solo para repetir el color de la tapa con el dibujo de José Bonomi, como se dijo. Si cada color representara solo una parte del cuerpo del espantapájaros, sería un dibujo del referente. Pero en tal caso, ¿por qué esa línea que vemos ahí, delgada, cantar de las ranas, no es de color negro sino rojo? ¿Qué es? ¿Acaso, como se dijo en algún artículo, el cinturón del espantapájaros? ¿Y por qué las piernas no son completamente negras o completamente rojas? Propongo una conjetura que Schwartz anticipó. La parentética, esa parentética que dice gutural, lo más guturalmente que se pueda, es lo que en los textos teatrales se denomina acotación. Se trata de la indicación de un tono, de una tonalidad, una intensidad, un modo para que cada intérprete diga su texto. Pero no es un significado. Es decir, no hay nada que interpretar, porque solo se trata de una forma de decir. El poema es allí el teatro de una voz. Lo que tenemos que leer es una modalidad. Aquí se trata de decirlo lo más guturalmente que se pueda, con el sonido más bajo de la garganta, gutural. Decirlo, en fin, como si estuviéramos croando. Creo que creo en lo que creo, que no creo, y creo que no creo en lo que creo, que creo. Y lo que se dice entre comillas, lo que dice entre comillas la línea en rojo, es a la vez un chiste y una metáfora. Lo que hicimos con la voz mental o en voz alta es como un cantar de las ranas. Lo que interesa además es que, a diferencia de los mimetismos de poemas oralizados, es la escritura la que crea la voz y no a la inversa. No hay una precedencia de la voz. Del mismo modo que la desinencia en Sion es la irrisión de la rima al ser vocalizada y cada línea ascendente y descendente de las piernas es un ritmo espacial.
es un espacio del ritmo, tal como la página simula un cuerpo unificado en la figuración y desmembrado al decirlo. Como señalaba Mejonic, los caligramas son vectorizaciones dinámicas que actualizan gráficamente el decir. Los poetas concretos no hablaban de una poesía visual, sino de una poesía verbi-voco-visual. Caetano Veloso lo comprendió cuando se propuso cantar un poema concreto de Augusto de Campos, Pulsar. El sentido de espantapájaros en la tipografía consta de una espacialización evidente. También consta de una significación que podemos conjeturar, pero sobre todo consta de una rítmica material, ideogramática, situada entre el ritmo oral y el ritmo tipográfico. Girondo le ha dado voz al color. Como lo predicaba de Cézanne, alcanzó el ideal del caligrama donde lo fónico pasa al óptico y produce su tipografía. Como una experimentación superlativa que comprende este aspecto, Girondo va hasta el fondo, hasta llegar en la más médula. Para comprenderlo, un rodeo por Mallarmé y el coup de dé, una tirada de dados. El despliegue de aquel poema Constelación en el espacio de sus 11 páginas, que quebraba los márgenes y daba sentido a los blancos, contaba también con la inclusión de la tipografía de los carteles y los periódicos. Si miramos los manuscritos del poema de Mallarmé, se vio obligado a dibujar la tipografía de mayúsculas de imprenta porque no había máquina disponible para hacerlo. Pero cuando el poema se publica en la revista Cosmópolis en 1895, Mallarmé escribe una nota de presentación donde dice que los blancos obran respecto de los vocablos como silencio en derredor. Y además que la diferencia de los caracteres de imprenta entre el motivo preponderante, el secundario y los adyacentes, dicta su importancia a la emisión oral y a su alcance. En medio, arriba o al pie de la página, indicará que sube o que baja la entonación. Pero entonces, ¿es posible oralizar una tirada de dados, que es el modelo de la poesía moderna proyectada en el espacio? El testimonio de Paul Valéry es contundente. Se llamó a sí mismo el primer hombre que vio esa obra extraordinaria. Apenas la terminó, Mallarmé le pidió que fuera a su casa de la calle Roma. Extendió el manuscrito del poema sobre su mesa cuadrada de madera oscura y se puso a leerle el poema con voz grave, monótona, sin el menor efecto, casi como para sí mismo, sin artificio alguno. Y luego de leerle, del modo más uniforme del mundo, su tirada de dados, le hizo examinar el dispositivo en la página. Oliverio Girondo también leyó, en una grabación de 1960, 23 poemas de La Más Médula para la colección Palabra en el Tiempo, dirigida por Arturo Cuadrado. Vamos a escuchar ahora y a ver el poema más afín al coup de dé en su disposición espacial, que es Plexilio, de La Más Médula. Plexilio. Perdón, porque necesito otro programa. Plexilio, ego fluido, eterbago, ego cosida, ergonada, en el espacio profundo. Flujo fatto non soplo, sin nexo anexo alexo nel tuo espacio affluido, nubifago, preseudo, eliomito, subsero, aria lapsus del silio nel no espacio ido. El propio Girondo le pidió a Arturo Cuadrado grabar ese disco
y no hizo una selección de poemas como otros discos, sino que trabajó con la Lama Médula. Arturo, le dijo, yo me temo que voy a morir pronto, pero antes voy a dejar mi voz, voy a dejar esta grabación para que quede como ejemplo a los poetas jóvenes de cómo hay que trabajar. En la edición de archivos, Antelo señala que la edición corregida por el autor probablemente haya sido el soporte de la grabación del disco, última variante, oral, aunque no escrita, al trabajo de Girondo con su poema. Si observamos una página corregida, por ejemplo esta de la mezcla, vemos que hay, digamos, dos correcciones. Una o dos, digamos, aquí hay correcciones, pero también hay acotaciones que puede leer el lápiz, se pueden ver un poco allí, que está relacionado con el decir, que está relacionado con indicaciones, como habíamos visto en Espantapájaros. Dice, por ejemplo, al lado de un verso, poca pausa, marcando un conjunto la indicación rápido. Al lado de otro verso dice pausa. En otro conjunto acota enérgico. En otro verso, otra vez, pausa. Al lado del verso que no lo tengo acá, canes plus lagrimales, acota entre paréntesis, como en aquella acotación de Espantapájaros, poca pausa. Y cuando escuchamos todos los poemas, el conjunto tiene una especie de música concreta que podemos reconocer, donde ni siquiera es cierto que se oculta el heptasílabo, porque Girondo lee a menudo dos versos como uno y a veces como un heptasílabo, no solo el fofo fondo, por ejemplo, en la mezcla. Estoy aludiendo a las referencias acerca del ritmo desplegado en el Lamas Médula. Martín Greco, en un artículo precursor llamado El Intrafondo Eufónico, estudio de la métrica de Oliverio Girondo, señala que los poemas de Lamas Médula esconden tras su apariencia caótica una minuciosa configuración rítmica basada en dos metros de la poesía tradicional, el heptasílabo y el endecasílabo. Greco retoma a Schwartz cuando dice que la lectura oral del 60, esa voz, esconde el heptasílabo y sugiere un enmascaramiento o camuflaje de los patrones rítmicos. Pero Greco analiza también las aliteraciones, los juegos vocálicos, los juegos anafóricos, un poco lo que trabajó hace un rato Gustavo La Espada, la eufonía del poema, y concluye que produce un vértigo rítmico nuevo. Martín Prieto retoma esa lectura del libro desde la métrica y sugiere que el heptasílabo, como hemistiquio del alejandrino, es uno de los metros clave del modernismo que convierte el libro en una extraordinaria especulación sobre el programa modernista. Y fue Ana Porrúa, en la puesta en voz en la poesía de su libro Caligrafía Tonal, creo que la primera que describió, con un arte muy sutil y minucia, la voz de Girondo en su lectura de Lamas Médula. Prieto habla de un ritmo machacante. Porrúa señala que, aunque descompone la gramática, produce un fraseo monocorde, pronuncia cada palabra como si fuera un vocablo común, pero está construyendo un nuevo idioma. Pero la oralización de Lamas Médula no se trata de una mera versión sonora, sino de un acto culminante. La final materialización del ritmo en la voz equivale al descubrimiento de Mallarmé registrado por Valéry. Lo que hace Girondo es proseguir la construcción de esa lengua. Y no se trata de un ritmo que machaca ni un fraseo monocorde, y mucho menos que cierto metro se vea oculto, porque el ritmo no se reduce al metro ni la dicción del poeta a una oralización interpretativa. Lo que escuchamos no es la métrica enmascarada, sino la entonación,
que generalmente asciende y a la vez se ahonda en la gravedad de la voz de Girondo, como se ahonda en la hondonada significante de su propio nombre, Oliverio Girondo, Girondo, que se repite en las oes que no oan y no oan y en las oes del yoyeo, no solo el fofo fondo, no solo el fofo fondo. Lo que la voz realiza es justamente la mezcla, escuchamos la mezcla y la discernimos en la lectura que a su vez resuena, dice el verso, en la pura e impura mezcla que me merma. La mezcla me merma porque no es un individuo el que nombra, no es un yo, es el poema el que historiza el ritmo en la vida material y retorna como si la escritura espacializara su propio cinetismo en la voz que lo dispara en cada escucha. Y no olvidemos que es la voz de un muerto, porque el autor ocupa el lugar de un muerto y debe escribir, lo dijo Kafka, como si fuese un muerto. No hay significado en esa dicción materialista del ritmo, sino significancia. El sentido en su despliegue sensorial y el espacio en su profundidad prosódica. El poema como unidad del sentido y no el verso. Para terminar, vamos a escuchar otra lectura. De la mezcla. En la más médula, con algunas correcciones y un poema inédito titulado Cansancio. La mezcla. No solo el fofo fondo, los ebrios lechos, légamos telúricos entre fanales, senos y sus lígnes. No solo el sol y cro, las prefugas, lo infarido, el ahonde, el tacto incauto solo, los acordes abismos de los órganos sacros del orgasmo, el gusto al riesgo en brote, al rito negro al alba con su expreso lleno de gorriones, ni tampoco el regosto, los suspiritos solo, ni el fortuito de Alcino, o los autos sonteos en pleno plexo trópico, ni las exellas menos, ni el entédalo, sino la viva mezcla, la total mezcla plena, la pura e impura mezcla que me merma los machimbres, el alma masa tensa, las tercas hembras tuercas, la mezcla, sí, la mezcla, con que adherí mis puentes. El final del proyecto poético de Girondo, con la materialización del ritmo en la doble dimensión espacial y temporal. Ego fluido. Jorge, te pido si podés cerrar porque nos sacan de la sala. Sí, sí, termino con esta frase. Girondo, con la materialización del ritmo en la doble dimensión espacial y temporal, realiza e historiza radicalmente incrementadas esa remota performance individual de Mallarmé cuando llegaba el siglo XX sobre aquella oscura mesa de madera ante un solo testigo. Ahora Girondo todavía ha vuelto el poema en toda boca lo tanto y seguirá siendo revolucionario mientras nos ayude, como ahora en este mundo, a respirar. Gracias. Muchas gracias, Jorge. Bueno, nos están diciendo que no nos queda tiempo. Yo te pediría, Carlos, por favor, si puedes hacer un comentario para, de las ponencias y damos luego a continuación, cerramos la mesa. Pero te cedo la palabra, Carlos, adelante. Bueno, gracias. Al escuchar las dos ponencias, tomé muchas notas y traté de articular algunos puntos en común. Lo primero que me acordé es de, paradójicamente, de Rubén Darío, un poeta muy anti-Girondo, no sé si lo hubiera aprobado, pero Darío dice, no, la forma poética no está llamada a desaparecer, antes bien a extenderse, dice Darío, ¿no? Entonces, pensaba que el procedimiento
en Girondo es una búsqueda constante de la significación, ¿no? ¿Qué articula la ponencia de Gustavo Lespada con la de Jorge Monteleone? Ambas ponencias se caracterizan o buscan el principio constructivo del ritmo. Es decir, cómo en ambas ponencias hay una búsqueda del ritmo como principio de significación. Respecto de la ponencia de Gustavo Lespada, trabaja con un corpus, que es en la más médula, y me interesó mucho el hecho de que él menciona como una semiosis de la incesancia, ¿no? Es decir, la búsqueda del sentido a partir de la ruptura de los vocablos convencionales y la producción de un sentido que sería nuevo, como la construcción de un nuevo idioma, ¿no? Por supuesto, lo que hace Gustavo y se esfuerza en hacer de un modo minucioso es construir o pensar las asociaciones fónicas y cómo Girondo vacía de racionalidad a esos vocablos convencionales y de la ruptura lógica, de la hilación lógica, ¿no? Y también me interesó mucho el hecho de que él señala de que cada poema es un metapoema. Y en el último poema, específicamente, digamos, destaca esa cuestión, ¿no? Dice que lo inefable solo puede ser dicho por lo sonoro a partir de la ruptura del signo lingüístico convencional, ¿no? Y también me gustó mucho esa categoría que introduce de Arturo Carrera, que es la matriz antropofágica, que dice que digamos, Girondo se propone devorar los sentidos convencionales a partir de la construcción de un nuevo sentido, pero que ese nuevo sentido es justamente el sentido del sinsentido. Eso es lo que destaco, digamos, de la ponencia de Gustavo. Respecto de la de Jorge, trabaja con espantapájaros, y bueno, me interesó mucho también el hecho de que primero hace toda una descripción de lo visual, de la importancia del caligrama, ¿no? Incluso bueno, cuando introduce un video, etc. Y ahí, entre otras cosas, me interesó el hecho de destacar que Girondo es el fundador de una discursividad en la poesía argentina, que se manifiesta en Poesía de Buenos Aires, en la revista Yul, en Tsetse, también en los, por supuesto, en los neobarrocos, que formaron parte de Tsetse, pero también que la trascendieron. O sea que eso me parece que es como muy importante, y aún hoy funciona esa dimensión, ¿no? El caligrama lo que propone es la visualización, pero lo que hace Jorge, y ahí lo conecta con Baldomero, pero Baldomero sabemos que no es girondino tampoco, pero es interesante esa mirada, ¿no? La cuestión de la mirada, la cuestión del ícono. Pero lo que quiero señalar es que Jorge se esfuerza por encontrar un principio rítmico en el caligrama, en la visualización. Eso también es sumamente interesante. Algo que siempre hace Jorge en sus trabajos, o que recordé yo, ¿no? Cómo está esa búsqueda, digamos, de la especificidad rítmica, aún en los poemas que parecen expulsarlo. Recuerdo, aunque parezca así traído de los pelos, pero no lo es, un texto de análisis de Jorge de una letra de Spinetta, que se llama Por, en donde todas las palabras están articuladas de manera incoherente, y él se esfuerza no solamente de encontrar un sentido, sino de buscar el principio rítmico en una letra que de alguna manera no tiene autonomía musical, como cada poema sí lo tiene. Entonces me acordaba de eso, ¿no? De ese link. Bueno, eso me pareció interesante. Y después, bueno, también la conexión con la poesía concreta brasileña, donde él enfatiza lo verbi-voco-visual, o sea, esa dimensión también de lo sonoro, como una cuestión muy importante, ¿no? También lo que pude tomar apuntes mientras iba escuchando es la teatralización de la voz, y él enfatiza la cuestión de la entonación, ¿no? Y destaca dos artículos o dos textos, uno de Martín Priote y otro de Ana Porrúa, que hablan de ese metro, ese ritmo machacante o monocorde, en la propuesta o la posibilidad o la
virtual posibilidad de construir un nuevo idioma, ¿no? Y después termina con la, justamente con el análisis de, del propio nombre de Girondo, diciendo básicamente que el poema comunidad es, digamos, el poema es el que construye la unidad del sentido y no el verso, ¿no? Por eso, digamos, la dimensión rítmica. Es lo que pude tomar como apunte así mientras los iba escuchando, porque bueno, no tuve la posibilidad de tener las ponencias, así que es lo que intenté mientras iba escuchando articularlo. Espero que por lo menos sea como un disparador para que... para seguir pensando. Gracias, Carlos. A mí me da mucha pena que no podamos conversar con esta mesa extraordinaria que escuchamos. Y entonces Magdalena de Malva nos invita a que discutamos después de la siguiente mesa si podemos seguir conversando sobre esto, porque me parece que los dos trabajos son tan increíbles que seguramente abrieron múltiples reflexiones y preguntas. Así que tenemos que cerrar la sala. Muchísimas gracias, Jorge, muchísimas gracias, Gustavo, gracias, Carlos, y les voy a enviar el link ahora para que puedan ingresar a la siguiente mesa de las 6, y ahí por favor sigamos conversando, porque la verdad que me da muchísima pena que no podamos debatir en esta instancia. ¿Les parece? ¿Ok? Nos vemos entonces en la mesa de las 6. Ahora les mando el link a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Gustavo. Gracias, Jorge. Gracias, Carlos. Gracias a todos por acompañarnos.